Vamos a concentrarnos ahora, Belén, en la situación de El Salvador. Este país cumple un año bajo el polémico régimen de excepción, una política aprobada por la Asamblea Legislativa a petición del presidente Nayib Bukele para su guerra total contra las pandillas. Es una guerra hasta la fecha que ha dejado más de 66.000 presos. Y organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, advierten que la falta de debido proceso hace imposible determinar la real conexión de los presos con las maras. Además, advierten de una estructura de corrupción en torno a la visita de los familiares a sus seres queridos. Algunos incluso han denunciado pagos de hasta $2.000 por una visita y también denuncia los nexos de funcionarios del gobierno de Bukele con el crimen organizado. Hace un año se implementó el régimen de excepción en El Salvador, que ha permitido la detención de más de 66.000 personas. La política que lanzó Nayib Bukele con la aprobación de la Asamblea Legislativa fue la respuesta a una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas o maras y que se cobró la vida de más de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo de 2022. La polémica medida, aplaudida por muchos países centroamericanos, pero también criticada por muchas organizaciones internacionales, suspende los derechos constitucionales de la población, mientras se aplican políticas de mano dura contra las supuestas bandas delincuenciales. Hoy estamos a punto de ganar la batalla más difícil de todas. Estamos muy cerca de ganar la guerra contra las pandillas. La administración de Bukele considera que el estado de excepción ha sido un éxito. Según el gobierno, los casos de extorsión han disminuido, así como los niveles de violencia en el país. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y la muerte de algunas personas detenidas. Y miren esos desórdenes que dicen, no dicen nada, no sacan nada en la televisión, no sacan nada en los diarios. Mira, ayer nosotros vimos que cuando venía iba un muchacho todo golpeado en la frente. Entonces aquí dormimos. ¿Con cuánto? Ahí acostados en el suelo, sufriendo por nuestra familia, ¿me entiendes? Porque nosotros lo queremos a él y queremos tenerlo ahí en nuestra casa, ¿me entiendes? Porque no queremos que él esté sufriendo, lo sufrimos nosotros y sufre él. El régimen de excepción debió finalizar el 25 de abril de 2022, pero el Congreso, de mayoría oficialista, ha aprobado en los últimos 12 meses un total de 12 prórrogas. De las 66.000 personas detenidas, 3.000 han sido liberadas por los jueces, pero la mayoría carece del derecho a conocer las razones de su arresto, así como contar con un abogado. El presidente Bukele, mientras tanto, mantiene su alto índice de aprobación. El 92% de los salvadoreños cree que la seguridad mejoró en este último año. La batalla más difícil de todas. Estamos muy... El Salvador, el país más seguro del mundo, ¿cómo ha proclamado su presidente? ¿A qué precio? Tenemos con nosotros al periodista Sergio Arauz, colaborador de El Faro en San Salvador. Sergio, bienvenido. Y comienzo preguntándote, ¿un año de estado de excepción en El Salvador es hoy acaso un país más seguro? Sí. Se podría decir que es un país más seguro, pero a un precio altísimo, a un precio que yo creo que vamos a pagar durante muchas décadas los salvadoreños. ¿A qué me refiero? Aunque hay menos muerte, las personas viven sometidas a lo que el mismo gobierno ha llamado a los jueces de la calle, es decir, el régimen de excepción ha dejado a cientos de personas o miles de personas en la cárcel sin las condiciones de defenderse, mucha gente inocente. Y en ese sentido, yo te podría decir que en El Salvador hemos ya cumplido un año en el que se ha normalizado la inexistencia del Estado de Derecho. Y esto es porque a cualquier persona los cuerpos de seguridad la podrían detener por la sospecha única de que pudo haber cometido algo, pero no se le respeta el debido proceso, no se le avisa o no se le da conocimiento de las razones de su detención y se le puede mantener hasta 15 días en prisión sin que llegue a un expediente judicial para conocer en detalle las razones de su arresto. En ese sentido, yo te puedo decir que el precio es altísimo.
Y muchos políticos incluso llaman a emular a Bukele, se preguntan cómo lo logró Bukele, tomándolo como ejemplo. Y hay que mirar que organismos como el Departamento de Estado de los Estados Unidos, además Amnistía Internacional, otras ONGs dentro y fuera de El Salvador, advierten de los pactos por las pandillas, de la connivencia con el crimen organizado y de una burbuja de tiempo. ¿Se discute de esto allá en El Salvador? Se discute, pero se discute poco. El Faro ha publicado desde hace casi 10 años los pactos que hicieron estos grupos criminales con los distintos políticos, es decir, con la gente del FMLN, que también estuvo en el poder, con la gente de Arena, que también estuvo en el poder, y también hemos investigado y publicado amplios reportajes sobre los pactos o los distintos pactos que ha tenido el gobierno de Bukele con estos grupos criminales. De hecho, hoy, digamos, conmemoramos un año del inicio del régimen de excepción, que es, en términos muy sencillos, la suspensión de garantías constitucionales, pero esto surgió a partir del rompimiento de un pacto, es decir, un pacto que dejó en un fin de semana 87 muertos y en un solo día más de 60 personas, a partir justamente del pacto que había hecho el gobierno con los distintos grupos criminales y que le aseguró, dirá, durante los primeros dos años, digamos, números históricos en reducción de homicidios, que es algo que este gobierno ha celebrado. Y en medio de todo esto, ¿nos puedes decir algo de la red de corrupción en torno a las visitas de familiares en las megacárceles? Es una especie de modelo de negocio denunciados incluso en varios medios internacionales. ¿Qué ha logrado investigar al respecto? Te puedo decir que el carcelero El Salvador, el director general de centros penales, el administrador de las prisiones de este gobierno, ha sido perfilado justamente por la misma policía de este gobierno como alguien vinculado a grupos criminales, como un delincuente. Y aparece en distintas investigaciones de la fiscalía, una de las más importantes, que fue conocida como Catedral, aparece en un esquema de corrupción desviando o básicamente hurtando miles de canastas alimenticias destinadas a las personas más desfavorecidas o afectadas durante la pandemia COVID. También aparece señalado por el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro. Aparecen dos listas, él y su madre, por vínculos o por pertenecer a estructuras criminales o corruptas. En ese sentido, digamos, yo he visto y he leído distintas publicaciones. Nosotros en el Faro también tenemos alguna información de que en este momento se les está robando a los mismos reos que son detenidos, a las mismas personas que están siendo acusadas y que se les cobra una especie de tarifa para tener alguna garantía dentro de la prisión. En ese sentido, yo te puedo decir que nosotros no hemos publicado nada al respecto de esta noticia, pero sí te puedo dar todo el contexto que te di sobre el perfil del principal o el principal jefe de las cárceles en El Salvador, que es Osiris Luna Mesa. Entendemos y también creemos la difícil situación para ustedes como periodistas ejercerlo allá en El Salvador en las actuales circunstancias. Muchas gracias, Sergio Arauz, allá en El Salvador. Y en lo personal, mucha fuerza. Saludos, gracias a su audiencia también.